Solo tú es el que me vas a dar la respuesta de qué es lo que debo hacer con ella. Tú sabes que Mariana es una niña de bien, que no se merece estar pasando por todo lo que está pasando. Ayúdala, guíala hoy y siempre y acércala a tu fe, a tu creencia. Mamá, ¿dónde estará Mariana y Elvira? No sé, papito, no sé. Disculpen. Buenas tardes, mi nombre Buenas. Es Santiago Porquerín Romero. Mamá, respete. La verdad es que acabo de ver la situación con la muchacha que acaba de salir y me gustaría ofrecerle mis servicios. Yo vengo y trabajo en un hospital psiquiátrico en donde también tratamos a las personas con algunas enfermedades. La verdad, me gustaría tratarla. Mi hospital queda situado en Berlín. Me gustaría que me visitara. Déjeme sus datos y yo me estaré contactando con usted. Claro que sí, mire, le doy mis datos, se puede comunicar conmigo en cualquier momento. Muchas gracias. Cliente, he estado pensando en tomar una decisión. ¿Cuál? Pues quiero casar a Mariana con Tartufo. ¿Cómo así? Sí, así como estás oyendo. ¿Pero desde hace cuánto piensas eso? Unos días atrás. ¿Acaso pero no te das cuenta cómo está tu hijo? Ni siquiera lo conoces. ¿Y tú sí lo conoces? Bueno, por lo menos sé que es un falso. ¿De qué estás hablando? Él siempre ha sido leal. Es un excelente psiquiatra. Pues realmente a mí ese señor lo que me parece es un hipócrita. Es más, yo creo que debería estar pendiente de cómo está tratando a su hija ya. A ver, yo simplemente le vine a comentar, yo no estoy pidiendo su opinión. Y eso, desde este momento es una decisión tomada. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, qué pena la demora, es que en verdad el trabajo me ha tocado muy duro, pues por eso la cuento. Es que en el primer turno con la señorita Mariana y en el segundo con la señora Elmira, es un poco duro. Sí, no, no se preocupe. Pero, pues cuéntame cómo está mi esposa Elmira. La verdad, tiene un poco de fiebre. Ay, bueno, eso no me interesa. Más bien dígame qué ha pasado con Mariana y Tartufo. Pues la señorita Mariana tuvo una decaída y está un poco agresiva. Y aquí entre nos está saliendo con un interno. Yo creo que esto es más familiar, así que me retiro. Disculpe. ¿A qué se refiere con un interno? Pues la verdad no sabría explicarle bien. ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Sí, señora. ¿Quién es? Soy yo, sí. Retírese, por favor. Voy a hablar con mi hija. Mariana. ¿Papá? Sí. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy? ¿Qué haces acá? Vine a visitarte. Nunca lo haces, papá. ¿Qué quieres? Está bien, tienes razón. He tomado una decisión. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir decidiendo sobre mí? ¿Sobre lo que me interesa? ¿Sobre mi vida? Es por tu bien y lo hago porque te quiero. ¿Por mi bien estoy acá? Sí, así no lo creas. Ahora dime, ¿qué quieres? He decidido que te cases con tu psiquiatra. ¿Con quién? Sí, con Tartufo. ¿Con Tartufo? Así como lo oyes. ¿Qué te pasa? Es un excelente médico. Pero es mi psiquiatra. Ese tipo me tiene loca. Él es el que te está ayudando. Todo se tiene loca. Menos él. No, papá. Abre los ojos, date cuenta. Date cuenta tú de que yo no lo amo a él. ¡Mariana! ¡No! ¿Ya terminaron de hablar? Sí. Pero, bueno, y no, pues mira, la verdad, escuché absolutamente todo. Y no me parece lo que estás haciendo con Mariana. ¿Por qué escuchas conversaciones ajenas? Porque como en escucharlas, mira lo que estás haciendo con tu hija. Mira, que te quede claro, tú eres mi moza, no mi esposa, y no te tomes libertades que no te corresponden. A mí no me parece que me trates así. Mira, yo te acompaño en absolutamente todo. Pasa, Mariana, ¿podemos hablar? Valerio, necesito hablar contigo.
¿Cómo así que te vas a casar con el psiquiatra? Es que tú sabes que es una decisión de mi papá, tú lo conoces, yo te he dicho cómo es. ¿Pero por qué? O sea, tú puedes decirle que no. Porque él me obliga. ¿Tú qué crees? En estas condiciones, en este lugar, yo no tengo la facultad de decirle. Pero puedes decirle que no, entonces cásate con él y ya. O sea, ¿que ahora quieres que me case con él? O sea, ¿estamos perdiendo el tiempo acá o qué estamos haciendo? Tú sabes que yo te amo y esta relación me importa. Pero no se demuestra, o sea, no me lo estás demostrando. Pero es que si conocieras a mi papá... Ay, entro yo, ¿qué pasa? Yo no sé, Mariana, pero me lo tienes que solucionar. No te tengo que solucionar más. Solucioname algo. Tú sabes que yo te amo, que estoy dispuesta a darlo todo por ti. ¿Estás segura? Pero tú no. Tú no quieres nada conmigo. Mariana. ¿Qué vamos a hacer, Mariana? No lo sé, dime tú. Yo te digo que te amo, pero no puedo hacer nada con mi papá. No sé. Sabes que yo te amo. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes saben que ustedes no pueden tener ese tipo de relaciones amorosas. ¿Qué pasa si entra alguien y los ve? Les pueden contar a tu papá, tú sabes lo que está haciendo. Le tengo una propuesta. Cuénteme cuál será. Si usted cura a mi hija del todo, yo le prometo su mano. ¿No le interesa la diferencia de edad? No, usted me parece un hombre muy correcto, muy profesional, y eso es lo que yo estoy buscando para mi hija. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Más que seguro. Además, yo le he tomado mucho aprecio a usted. Yo sé que usted va a ser muy feliz a mi hija. Pues si usted me lo permite, yo estaría muy conforme con esta decisión. Además, hablando, yo tengo una fortuna muy grande. Y usted sabría que si usted se casa con mi hija, todo eso iría para usted. Yo no tengo a quién heredársela. Por lo tanto, para mí no es problema dejársela a usted. Para que continúe con sus estudios. Pues si le soy sincero, la verdad me llama mucho la atención. Y si usted pues, me permite... Me gustaría cumplirlo. Cuando se trata de plata, aquí no le va a llamar la atención. Espero que sea consciente de lo que va a hacer en este momento. Puede estar seguro, no lo voy a defraudar. Esto es lo que yo quiero para mí. Yo soy un hombre de palabra y como ve, pues estoy cumpliendo lo que prometí. Espero que usted también cumpla. Yo he visto a mi hija de mejor. Por eso accedí a firmar los papeles de una vez para que toda mi fortuna sea suya. No lo voy a defraudar, cuente con eso. Espero que la sepa aprovechar bien. Claro que sí. Voy a ir por los papeles. No me demoro. Ya lo espero acá. Bueno, mire, aquí está la escritura, aquí están sus datos, refiriéndose a que usted, cuando yo ya no esté, pues usted va a heredar todo esto. Si quiere rectifique los datos y pues necesito su firma al final. Listo. Estoy de acuerdo con todo lo que me planteó. Espero y no me defraude. ¿Lo estaba buscando? ¿Cómo así? Lo que me acabo de enterar. ¿Qué cosa? ¿Que va a casar a Mariana con Tartufo? ¿Algún problema? ¿Está loco? No, ni me respeta. Ni siquiera conoce a su hermana. No es su problema. No es mi problema, es mi hermana. ¿Y qué? ¿Es que acaso usted ha hecho algo por esta familia? Mire cómo está su hermana, ¿acaso le ayudó? ¿Y acaso usted le está ayudando? Sí, yo estoy ayudando, la tengo allá, que la cure. ¿Cómo está acá? Por lo menos no un dedo lo con usted. Aparte, usted ya perdió el privilegio de quedarse con mi fortuna. Sí, yo no voy a dejar mi fortuna en manos de un vago porque usted no hace nada para ganar. Eso, no lo quiero volver a ver. Doctor, ¿me permite un momento, por favor? Quiero hablar con una cosa. Cuénteme qué sucede. Es que estoy muy conforme con las cosas que usted está haciendo. La verdad, puedo que yo trabaje para usted, pero también estoy muy familiarizada con Mariana, con la señora Elmira, con el señor Orgón, y no me parece lo que usted está haciendo. Pues la verdad dudo mucho que usted tenga hasta un título de doctorado o algo así. ¿Y usted quién se cree para venir a juzgarme? La verdad no me interesa lo que usted crea de mí. No, es que la verdad yo no le estoy juzgando, pero simplemente no me entonces, parece ¿qué lo que es esto que está haciendo? No me parece lo que está haciendo, la verdad. ¿Se atreve a venir hasta acá a juzgarme sin tener ningún sí, argumento? Sí, porque yo tengo muy claro mi papel de enfermera, yo lo sé. Y la verdad, yo soy una mujer muy centrada en mis cosas y no voy a permitir que alguien como usted dañe mis títulos o algo así solamente por querer quedarse con la fortuna de toda una familia. ¿Y usted cree que yo me voy a bajar de alguna enfermera cualquiera? A usted no me viene a juzgar. Ay, por favor, hágame el favor y se retira. A mí no me viene a juzgar así. Hasta luego. Orgón, necesito hablar contigo. Dime. Mira, estoy cansada de tu desconfianza y te voy a demostrar
que Tartufo es un impostor. Así que ya viene para acá porque lo mandé a llamar del manicomio. Te vas a esconder ahí y vas a escuchar absolutamente toda la conversación que va a platicar con él. Y no quiero un no, ¿viste? Me parece. Ahorita nos vemos, chao. Buenas tardes. Bienvenida, sí, estás en tu casa. Mira, yo te cité aquí porque quería practicar lo que hablamos la vez pasada cuando fui al manicomio a visitar a Mariana. ¿Qué tienes por decir? Pues la verdad, no tengo por decirte nada. Quiero que tú me repitas absolutamente todo porque creo que estoy empezando a sentir lo mismo por ti. Pues la verdad, para mí eso no es un problema. En mira, yo le dije a usted que usted es una mujer muy bella. Que usted, desde el momento que yo la vi, me parece absurda y a mí la verdad me gustaría tener algo con usted. Sinceramente, yo creo que usted es la mujer para mí, la mujer que yo quiero. Pero tú sabes muy bien que yo estoy con Orgona. A mí no me interesa ni que usted esté con Orgona como cualquier otro. ¡No más! ¿Qué hace usted aquí? Escuché todo. ¿Cómo así? Pues sí, todo lo que dijo mi mujer. Mira, esto es una falsa. Usted jugó con mis sentimientos. Pues usted jugó con todos los sentimientos de mi familia. ¡Lárguese de aquí, impostor! ¡Estúpido! Usted es un falso. Discúlpeme. Sí, ya lo sé todo acerca de mi mujer. ¿Usted va a venir a pegarme? No dije nada frente de ella por decencia. Yo no soy la que tiene un amante. Estúpido. ¿Disculpe? A mí no me hable así. No me a mí no me hable así. Se va. Se va. ¿Sabe qué? Voy a sacar mañana a Valeria. Yo nunca quise a su hija, en verdad. ¿Qué me importa su mujer? ¡Yo ya tengo su plata! ¡Váyase! ¿Cómo estás? Bien. Ya me enteré de todo, tenía razón. Sobre mi esposa. Ay, muy bien. ¿Qué te hayas dado cuenta? Y vas a cometer un gran error. Creo que voy a dejar a mi esposa por ti. Pero mira, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa estar contigo, yo no soy plato de segunda mesa. Y lo mejor es que tú no dejes a tu familia y yo siga mi vida. Está bien, voy a respetar tu decisión. Pero vengo a decirte que me voy a llevar a Mariana y a Valerio de acá. Ok, entonces voy a hacer todos los papeles para pasarte la salida. Ok. Amor, ¿cómo te has sentido hoy? ¿Mejor? Pues estoy un poco depresiva, pero bien. ¿Y cómo te has sentido con tu papá? ¿Cómo van las cosas? Oh, no lo sé, estoy esperando a que... Ay. ¿Papá? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ya todos los papeles están listos para que ustedes salgan de acá. ¿Por fin? Sí, es justo que salgan de acá. Ya me di cuenta que Tartufo es un impostor. Papá, no era lo que parecía. Me alegra mucho que te hayas dado cuenta de las cosas. Tengo que hablar contigo, pero pues por ahora te voy a decir que me perdones por todo. Claro que sí, papá. Igual no se preocupe, señor Orgón. Yo tengo contactos muy importantes que le pueden devolver su fortuna. Muchas gracias. Bueno, creo que es momento de salir de ese lugar. Por fin, ya era hora. Bueno, yo les quería pedir perdón por todo. Fui una ciega, no me di cuenta que me estaba engañando. Y pues, quiero pedirles perdón por mi corazón. No te preocupes, papá. Para mí es suficiente que hayas caído en cuenta del error que cometiste. Y más que me sacaras de ese lugar. Sí, y yo acepto que no había hecho nada para esta familia. Ahora sí, voy a hacer. Voy a ser responsable de mi Así sea. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, entendí que estaba buscando al señor Orgón. Sí, pero necesito hablar con toda la familia. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué más? ¿Cómo se siente? La verdad es un lugar horrible. O sea, no. De verdad es algo indescriptible ese sitio, pero feísimo. No quisiéramos volver a ese lugar nunca. Ustedes no se imaginan cómo lo tratan ahí a uno. Los medicamentos devuelven loco. O sea, realmente, ese lugar. El señor quería hablar con él. Buenas tardes, ¿quién es usted? Disculpen, el nombre es Tartufo, yo como sabéis que es el de esta propiedad. ¿Cómo así? ¿Qué? 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 Esto ya no les pertenece. La que está acá. La que ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Papá, ¿qué hiciste? Ay, no. ¿Qué hiciste? No, papá, en serio, ¿qué hiciste? Leí todos mis bienes acá. ¿Qué? ¡No!
papito y mis joyas. Y el viaje. Uy, hola, mamá. Y mi materialidad. Ay, yo estoy cansada. Uno en la calle sin casa. Ay, no, espere que me roban. Qué mala vida. Vámonos, busquemos algo. Deje quejarse tanto. Tengo hambre. ¿Usted a dónde quiere que vaya? Ay, usted es un papito. ¿Usted qué hace acá? Usted lo mandó ir a la cárcel. Se me tiene que pagar todo lo que me debe a mí. Usted me dejó a su hija. No me quede con su mujer. ¿Qué le pasa? Entonces me tiene que pagar todo. No, usted no se va a ir a la cárcel. Derechito a la cárcel. Usted es un ladrón, un ladrón. No se vaya a la cárcel. Señor, el que debe ir a la cárcel es usted. Usted es un delincuente, ha cometido delitos desde hace... ¿Usted de qué lado está? Acá tengo la prueba. ¿De qué está? ¡Muéstremelo! Vea, usted es un violado. Usted es mentira. ¿Qué hizo? No es verdad. ¡Cállese, su psiquiatra! ¡No me toque! Esta es Susana. ¡No! ¡No! ¡Yo no puedo quedar aquí encerrado! ¡No! 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 Por fin estamos juntos. Sí, ya era hora, en serio. No sabes cuánto te extrañaba. Te amo. Totalmente segura. Yo tengo una ¿segura, gran... estúpida? Entonces, mire. Listo. Estoy de acuerdo con todo lo que me planteó. Espero que no me defraude. Todo bien. ¡Ay, no! ¿Te condenaron? Sí, ya terminamos. ¿Pero qué pasó? No, igual mira, escuché todo. Es que esta perdonta se ríe. No. ¿Qué te pasa? No, por engañarme, no sé, me hechizó, me embrujó. Usted se come como quiero. Esta es mía. ¡No más! ¿Todo? No, sí. Excelente psiquiatra. ¿Qué más digo? O sea, corta, pero ¿qué más digo?